La desconcertante pregunta que Elon Musk siempre hace en sus entrevistas de trabajo. Puede que tengas un currículum impecable y hables 8 idiomas, pero no es lo que más valora el jefe de Tesla. ¿Quieres saber más? Quédate hasta el final porque lo que hoy vamos a ver te interesa y mucho. ¡Empecemos! ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería trabajar para Tesla o SpaceX? Tal vez no lo sepas, pero las empresas de Elon Musk son de las más cotizadas a la hora de solicitar empleo o poder realizar unas prácticas. Tesla, responsable de la revolución automovilística que estamos viviendo estos años, y SpaceX, que trabaja sin descanso para llevarnos más allá de nuestro planeta, son solo dos de los destinos más apetecibles para aquellos que sueñan con dejar una huella en el mundo tal y como ha hecho el propio Musk, que además es conocido por remunerar generosamente a los que participan en según qué proyectos. Como puedes imaginarte, no es sencillo entrar a trabajar a una de estas empresas. Para empezar, el candidato tiene que tener un currículum impecable, es cierto, con formación en cualquiera de las ramas de las ciencias, ingeniería, matemáticas, física, etc. Después tendrás que pasar varias pruebas, dependiendo del trabajo al que aspires obviamente, entre las que hay exámenes de tipo psicológico, pruebas de lógica o problemas matemáticos, preguntas relacionadas con el puesto que se va a desempeñar, entrevistas personales y lo que más le gusta a Elon Musk, preguntas que desafían tu creatividad y rapidez de respuesta. Por lo visto, el multimillonario empresario aparece en algunos procesos de la entrevista al azar, solo para hacerles a los candidatos una sola pregunta, pensada para ver cómo los aspirantes actúan bajo presión, con el añadido obviamente de tener a Musk delante. Ha sido una ingeniera mecánica arroba pinkpencilmat quien ha revelado en TikTok cuál es la pregunta que tan nerviosos ponen a todos los candidatos, y la verdad es perfecta para dejar al aspirante en blanco. Elon Musk hace esta pregunta a la gente que entrevista para SpaceX y Tesla especialmente. Empieza, estás de pie en la superficie de la Tierra. Das un paseo, una milla hacia el sur, una milla al oeste y una milla hacia el norte. Acabas exactamente donde has empezado. ¿Dónde estás? Como puedes comprobar, no se trata de una pregunta cualquiera. Esta adivinanza matemática puede dejar sin palabras y no es para menos, porque ¿cuál es la respuesta correcta? Uno solo puede aventurarse. Los usuarios de TikTok comenzaron a compartir las posibles soluciones. Unos mantenían que se trataba del Ecuador, otros apostaban por el mítico Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, parece que la peculiar pregunta de Musk tiene solo dos soluciones. Déjame en comentarios en este momento cuál sería tu respuesta, sin hacer trampa, por favor, en este preciso momento. La solución al acertijo tiene dos posibilidades. La primera solución, estaríamos situados en el Polo Norte. Esta suele ser además la respuesta de la mayoría de los candidatos. Ahora bien, para los rápidos de mente que responden eso, Musk tiene otra pregunta para ponerlos más tensos, y suele insistir con un ¿dónde más podrías encontrarte?, donde la circunferencia de la Tierra se convierte en una milla. El caso es que, según Ashley Vance, biógrafa del empresario, muy pocos candidatos dan esta segunda respuesta. Sin embargo, no es el objetivo de Musk el descartar a los posibles trabajadores solo por eso, sino dar pie para explicarles el por qué y qué ecuaciones intervienen en esa respuesta. Dar otro punto de vista para ver cómo los futuros trabajadores de Tesla y SpaceX actúan ante la resolución de problemas y el proceso de información de manera efectiva. Así que ya sabes, si alguna vez te postulas para trabajar para Elon Musk, ten estas preguntas en cuenta, pero muy seguramente las cambiarán ya que ya sabemos las respuestas. La gestión de recursos humanos en las grandes tecnológicas es ya un tema célebre en el sector. Preguntas extrañas, estrategias para pillar a los candidatos en un renuncio o incluso polémicas pruebas para decidir si despide o no a un empleado. E Elon Musk, el magnate del momento, no podría ser menos. La cadena de televisión estadounidense CNBC ha revelado que el CEO de Tesla y SpaceX somete a sus candidatos a una serie de preguntas que revelan con un alto grado de efectividad si están mintiendo para engrosar sus méritos.
En un momento indeterminado de las entrevistas, Musk asegura que pide a los aspirantes que le cuenten algunos de los problemas más difíciles a los que han tenido que enfrentar y cómo los resolvieron. Una vez el candidato ha respondido, el CEO de Tesla va profundizando en la historia con nuevas preguntas sobre pequeños detalles, hasta que cierra al aspirante en un callejón del que solo puede salir si ha dicho la verdad. Musk explica que solo las personas que realmente resolvieron un problema serio pueden llegar a describir los pormenores de lo que hicieron, mientras que los que han mentido nunca podrán respaldar su afirmación de forma convincente. El magnate sudafricano que explicó este método en la World Government Summit en 2017 ya ha afirmado con anterioridad que no prestaba atención a los títulos académicos de sus candidatos, sino a sus logros profesionales y personales, porque si tienen un historial de logros excepcionales, es probable que continúen así en el futuro. Un método respaldado por la ciencia. Curiosamente, en diciembre del 2020, la revista de investigación aplicada en memoria y cognición publicó un estudio en el que mencionaba varias técnicas enfocadas a detectar mentirosos en entrevistas de trabajo. Una de ellas, denominada gestión asimétrica de la información, se basaba en los mismos preceptos que lleva años aplicando Musk. De acuerdo con el estudio, los pequeños detalles son el elemento vital de las investigaciones forenses y pueden proporcionar a los investigadores hechos para verificar e interrogar a los testigos. Y esa técnica aplicada a una entrevista de trabajo puede llevar a los técnicos de recursos humanos y responsables de la empresa a revelar la verdad sobre un candidato. Los investigadores explican que las personas que dicen la verdad buscan demostrarlo con información más detallada, mientras que los mentirosos tratan de dar respuestas generales y vagas. El estudio publicado en la revista de investigación aplicada en memoria y cognición asegura que la técnica de gestión asimétrica de la información aumenta las posibilidades de detectar a un mentiroso casi en un 70%. Bueno, esto es bastante interesante. De hecho, en cualquier empresa tratas de verificar lo que es el currículum especialmente, pero en este tipo de empresas y especialmente en el siglo XXI, la información le gana a la inteligencia. ¿A qué me refiero? Es más importante saber hacer algo que simplemente tener la teoría. ¿Y qué nos enseñan en la universidad? En la mayoría de las carreras, obviamente no hay que generalizar, pero es muy importante que tengas la práctica, que sepas hacer cosas. ¿Qué pasa en las universidades? Te enseñan toda la teoría, sales profesional y luego te dicen, pero no tienes experiencia, tú no sabes trabajar. Sí, porque en la universidad no te enseñan eso, te enseñan la teoría. Entonces, ¿yo cómo puedo ir a ganar un buen sueldo directamente y saltarme esa parte? Generalmente no puedes, a menos que seas una persona excepcional. Es decir, una persona que por su parte tiene un medio empleo, ha tenido esa oportunidad y esas ganas de superarse, no solo quedarse en la teoría y en sacar un 80, un 70, un 90, un 100 en la universidad, sino aplicar a más cosas, aprender muchas más cosas que pueden mejorar tu currículum profesional, pero no solo en papel, sino en inteligencia financiera y también en tu carrera en la que hayas elegido. Te pongo un ejemplo, las empresas lo único que quieren es que les ayudes a ganar más dinero. Si tú eres capaz en una entrevista de decir, bueno, yo tengo un proyecto para la empresa, yo tengo tal cosa que ofrecer a la empresa por este salario que queden entre ambas partes, el trabajo es tuyo. La empresa no necesita alguien que trabaje para ellos simplemente y digan simplemente, tú tienes que hacer esto y tú haces exactamente eso, ni más ni menos. Una empresa no quiere eso. Una empresa quiere alguien que haga un poco más, lamentablemente, más de lo que se paga, y obviamente eso puede ser o no remunerado. Es por eso que en esta época muchas personas deciden ser independientes por este pequeño conflicto que hay hoy en día entre lo que puedes lograr, lo que mereces lograr y lo que crees merecer. Entonces esto es muy, muy conflictivo para una persona, especialmente para esta generación que no se conforma con menos de lo que cree merecer. Antes nuestros padres, por ejemplo, simplemente se jubilaban en una empresa. Personalmente mi padre, por ejemplo, tiene 35 años en la misma empresa. Hoy en día es muy difícil que pase eso, especialmente si te despiden a tus 35, 40, 45 años, es muy difícil que encuentres un trabajo en igualdad de condición o en igualdad de puesto a esa edad.
Entonces es importante que tengas un respaldo en esta época. Estamos en la época de tener tu propio negocio. Puede ser que ahorita no tengas la oportunidad de tener un negocio propio porque tienes familia que mantener, pero tú puedes trabajar, como ya te había mencionado varias ocasiones, de 8 a 12, de 2 a 6 y luego hacer un negocio independiente que te tome 5 años hacerlo, involucra a la familia para que sea compartir entre todos, además de crear un empleo, es buena enseñanza para tus hijos o hijas y es muy importante que compartas con la familia y que mejor que haciendo un negocio en familia. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo. Si este tipo, por acá te voy a dejar una lista de reproducción sobre finanzas personales, un curso básico, y aquí un video que te puede interesar sobre algunos negocios que puedes realizar en Latinoamérica. Conmigo hasta el día de hoy, les mando un abrazo, que tengan un reparador. Descanso, buenas noches.